¿Se me ve bien? ¿Se me oye bien? Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro tradicional concierto de verano. Aunque en este caso, como ya habréis comprobado, se ajusta a una nueva normalidad a la que tenemos que adaptarnos. Este año está siendo difícil para todos, por la situación de pandemia que comenzara allá por el pasado mes de marzo, privándonos de conciertos de Cuaresma, Semana Santa, fallas, romerías, ferias. Posiblemente esto se alargue y nos seguirá costando momentos de ocio y compañía con nuestros familiares más cercanos o amigos. Pero lo más importante es que nos privó de miles y miles de vidas humanas. Desde nuestra humilde banda de música, nos gustaría insistir en la idea que esto, desgraciadamente, no ha acabado y tenemos que arremangarnos y trabajar todos juntos para combatir este nuevo enemigo que nos está complicando tanto la vida. ¿Cuál es la manera? Ya la conoceréis de sobra. Desinfección constante, respetar las distancias de seguridad, pero sobre todo el uso de mascarillas y mirar, si no por nosotros, por nuestros padres, por nuestras madres, por nuestros abuelos. Como podéis observar, estamos en el patio interior de la biblioteca municipal de nuestro pueblo, Puerto Serrano, al aire libre, con todo el material cuidadosamente colocado y desinfectado, respetando las distancias de seguridad. Como curiosidad, y para que os hagáis una idea de la situación, el concierto que vamos a presentaros en breve lo hemos tenido que montar dos veces. La primera, el cual es el proceso de lectura, lo hacíamos en el local de ensayo. La segunda vez, viendo que la situación se volvía más seria, en el patio del colegio que tenemos justo al lado de nuestro local. Dos lugares y dos bandas totalmente diferentes. Y para más inri, hoy en el ensayo previo nos hemos dado cuenta de que somos una banda totalmente diferente, para variar. Aún así, es en las adversidades donde se demuestran las cosas, y vamos a intentarlo. Queremos hacer de este concierto un homenaje también a nuestros paisanos por su concienciación, su responsabilidad y su constancia por mor de la pandemia. Es cierto que las dudas que teníamos en cuanto a la realización de este acto surgían desde la semana pasada, que surgieron varios positivos en el pueblo. Es por esto que también queremos desearles una pronta mejoría y recuperación, porque si el virus no ha entrado hasta hace una semana en el pueblo, significa que con nosotros no puede nadie. También hacer especial mención a enfermeras, celadores, auxiliares, médicos, al personal sanitario, que son los verdaderos héroes nacionales, sin olvidarnos también de los cuerpos de seguridad del Estado, que han velado por nuestra seguridad desde el minuto uno de esta situación. Tampoco podemos olvidarnos de los profesionales del sector educativo, a nuestros profesores, los cuales no solo se dedican a enseñar materias a nuestros pequeños, sino que los apoyan, los motivan y los cuidan haciéndolos imprescindibles en nuestra sociedad educativa y culturalmente. Por último, y no menos importante, nos gustaría acordarnos también de nuestros compañeros pertenecientes a todas las bandas de música de la provincia, así como de todo el país, porque nos consta que, desgraciadamente, hay muchas que no han podido retomar su actividad y llevan parada meses. Me vais a permitir también hacer una mención especial, a la que a día de hoy también siento como mi banda, y me estoy refiriendo a la banda de música Ciudad del Torme de Salamanca, a la cual tuve el honor de dirigir durante 4 años. Este concierto también va por vosotros, chicos. Vais a volver mejor y con más fuerza. En cuanto a lo musical, os vamos a ofrecer, si la conexión y las redes sociales se portan bien, que ya hemos tenido un problema con YouTube, por eso solamente lo retransmitimos por Facebook, un concierto de bandas sonoras, tal y como habéis podido ver por nuestra página de Facebook. Nuestro programa constará de 6 obras. La primera, la que abrirá, será La vida es bella, música original de Nicola Piovani, arreglada por José J. Sánchez. En segundo lugar, Once Upon a Time in the West, del desaparecido Ennio Morricone. Ahí también va nuestro pequeño homenaje. Después, El libro de la selva, un arreglo de John Moss. Los Vengadores, de Alan Silvestri, arreglada por Brian Sadler y dedicada a nuestro compañero Manuel, que hoy no, por motivo de trabajo, no podía estar con nosotros. Después, El Señor de los Anillos, la primera parte, el de la Comunidad del Anillo, música de Howard Shore. Y cerraremos con Star Wars, el capítulo 7, El despertar de la fuerza. De ahí el tráiler que subimos ayer a las redes sociales. Música de John Williams y arreglada por Johnny Vinson. Esperemos que disfruten tanto como lo haremos nosotros, porque aunque no nos tengamos cerca, este concierto también es para todos vosotros. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.